Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión del espacio Los de la Unión. Yo le propongo que usted esté bien cerca de nuestro espacio porque hoy voy a estar dialogando con un creador que tiene la responsabilidad de estar al frente del Comité Provincial de la UNIAD en Santi Espíritus. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus retos y desafíos en la actualidad? Conozca todos los detalles en los próximos minutos. Y es todo un placer recibir en Los de la Unión a Carlos Figueroa Crespo. Bienvenido a esta emisión. ¿Qué tal? Bueno, súper bien de tenerte como entrevistado porque sé que todos los preparativos de hacer un programa de televisión te conectaron evidentemente con tiempos anteriores en estudios parecidos, ¿cierto? Con casi 20 años o más de 20 años, sí. Quería que esta fuera la introducción porque estoy segura que usted ahora, si era habitual de varios de los programas presentados por Carlos, lo estará reconociendo. Tal vez otro público te perdió el rastro y ahora va a redescubrirte en esta entrevista. Los medios son muy volátiles. Exactamente. Mientras tú estás en la visibilidad, todo el mundo te recuerda. Ahora pasas a hacer eso el recuerdo, pero eso es bueno. Porque también yo creo que en los medios uno tiene que saber hasta dónde llega, ¿no? Y cuándo uno debe estar en cámara y hasta cuándo no debe estar en cámara. Y haber estado en Atoyaz mucho tiempo, haber hecho noticieros culturales durante eventos y festivales, te permitía estar en cámara, y me permitió estar en cámara casi 20 años. Y yo creo que eso siempre se agradece, lógicamente. Y todavía hay gente que se acuerda, que se detiene y te dice cosas, pero hay que saber también el momento justo, decir, ya. Vamos a dialogar un tanto con el guionista, escritor, realizador, periodista y también promotor cultural, gestor cultural, porque es también algo que lleva, que te acompaña en las tareas que has estado asumiendo en los últimos años. Pero vamos a los inicios. ¿Por qué la comunicación? ¿Por qué los medios? Yo soy un muchacho de la radio. Yo comencé con apenas 9, 10 años en Radio Llanura de Colón, en Matanzas. Yo soy de Colón, en Matanzas, no soy espirituano, aunque ahora soy espirituano. O sea, soy espirituano, yo siempre digo porque me da la gana, porque uno tiene que tener el concepto claro de que la patria de uno es el lugar donde uno se siente bien. Y tengo mucho que agradecerle a Santo Espíritu, en primera instancia. Y yo comencé en la radio haciendo programas infantiles, como un muchacho que hacía programas infantiles, después pasé a hacer programas juveniles, yo creo que fue un tránsito natural. Y cuando me gradué, Esto seguramente te va a sorprender, me gradué de técnico medio en contabilidad, me dijeron que hay una plaza y empecé de redactor de notas a programa. De ahí pasé, ya había entrado a la universidad y pasé a ser redactor reportero de prensa, así lo que es periodista. En la redacción éramos muy poquitos para atender 4 municipios, pero esa fue la mejor academia, así es, la máquina de escribir, el teletipo, los discos, todo ese mundo. Que hoy mucha gente desconoce porque el mundo digital como que viene aplastantemente con sus cambios constantes a olvidar esa parte de la vida, pero yo creo que esa es una parte rica, sabrosa y es un privilegio haberlo vivido. Y de ahí, bueno, salté cuando empecé aquí en la Facultad de Medios Audiovisuales, en la FANCA, que entonces se llamaba Facultad de Cine, Radio y Televisión. Yo soy de la primera promoción, de los primeros 44 que inauguramos esa facultad. Ahí me gradué en el año 93, pero ya hago el tránsito para acá. Empecé en Radio Metropolitana aquí a trabajar, estuve ahí unos 2-3 años, después pasó a Radio Ciudad de La Habana, donde estuve prácticamente toda la década de los 90, y después de Radio Ciudad de La Habana vino, entonces, ahí alternaba, empecé a alternar televisión y hacer otras cosas, escribir para periódicos y algunas revistas especializadas. Ahí entro en la UNIAC también, el año 97, aquí en la filial, en la sección de Cine, Radio y Televisión, para decirlo como corresponde, y bueno, después estuve en Radio Rebelde un tiempo, en Haciendo Radio, como conductor de Haciendo Radio. Creo que fue una de las más grandes experiencias que he tenido en mi vida, porque Haciendo Radio siempre fue un paradigma para mi generación, y de pronto verte sentado en la misma butaca donde ha estado tanta gente importante y al lado de tanta gente significativa que eran tus ejemplos a seguir, para mí fue un gran reto, ¿no? O sea, haber estado al lado de Ana Margarita Gil,
de Ana Teresa Badía, de Eduardo Dimas, de toda esa gente que acompaña, estoy mencionando algunos nombres para no decirlos todos, bajo la dirección entonces de Luis Morlote. Y ahí estuve en Rebelde. Rebelde me permitió conocerme Cuba de una punta a la otra, ir a actos, transmitir desde todas las provincias del país, conocer esta tierra nuestra en toda su extensión. Yo quizás te puedo decir que fue la experiencia más intensa de mi vida, de no dormir, dormir muy poco, hacer grandes coberturas de ferias, de festivales, de eventos. Es toda una experiencia. Y yo creo que eso me vino muy bien, pero llega un momento también en que uno tiene que pensar en otras cosas. Ya había surgido la idea de crear un proyecto en Santo Espíritu, que no es mi tierra, pero yo ya había pasado por ahí en algún momento. Y bueno, en conjunto con Pedro Martínez Arcos y con otros espirituanos, Elena Fafán, ideamos un proyecto que se llamaba, bueno, no tenía nombre, y Pedro Martínez Arcos fue el que le puso la guayabera. Y empezamos a hacer un trabajo, cuando yo llego, empecé en la radio de allá, directo. Empezamos a hacer un trabajo comunitario, como proyecto sociocultural, con la guayabera como centro. Pero no teníamos mucha conciencia, la guayabera era un nombre, hasta que se nos convirtió en un boomerang, a partir de la colección de guayaberas que se fue creando con la ayuda de mucha gente, Ciro Bianchi, su esposa, no sé, tanta gente que yo creo que los actos de creación colectiva son así. Y ahí ganamos el premio Sieri, ganamos el premio COSUDE, y definitivamente nos convertimos entonces, nos dan una sede, pero había que buscar cómo ejecutar esa sede. Y ahí nace la Casa de la Guayabera como proyecto hoy de desarrollo local. Y ahí nos hemos mantenido mucho tiempo y todavía sigo ahí. Champú de amor traigo yo, champú de besos para ti. Champú de amor te traigo, nena, de la miel de mi colmena. Champú
Bueno, esta experiencia de la Casa de la Guayabera, de gestar un proyecto desde los cimientos, después buscarle la conceptualización, estar quizás dentro de los aparatos económicos, gestores, fue un entrenamiento muy importante que te ha permitido conectar con otras formas de gestión hasta llegar hoy a estar al frente del Comité Provincial de la Unión. Coméntame ese tránsito, ¿cómo piensas que la Casa de la Guayabera de alguna manera tributó a ser hoy la persona que está al frente de este proceso de la UNIAC? Nada sucede por gusto, todo tiene un motivo. El acto de gestar, de promover la cultura, yo creo que es una responsabilidad de todos los artistas, aunque sea como yo, que alguien de los medios de comunicación, o sea de artes plásticas o venga de las artes escénicas. Esa responsabilidad la tenemos todos. Y sí, obviamente me cambió la vida. Me cambió la visión también que tengo de la cultura, o que tenía de la cultura, que venía desde la academia, que venía desde la praxis. Te cambia, porque aprendes una receta fácil. La cultura no es un gasto, es una inversión. Y trabajar en esa inversión todos los días, a favor de la espiritualidad de la gente, es una de las mayores satisfacciones que puedas tener. Yo creo que sí ha contribuido mucho a que yo llegara a esta posición, como también lo ha contribuido mi trabajo en los medios, que sigue activo. O sea, sigo siendo un hombre de radio y sigo escribiendo para algunos lugares, algunos periódicos. Lo que te quiero decir es que nada va separado, o sea, una cosa no la puede separar de la otra, porque es la responsabilidad social del artista, que a veces no la vemos tan así. Y esa responsabilidad social te lleva a tener que multiplicarte, a tener que crear constantemente, a que tienes que sacrificar a quizás la televisión, tienes que sacrificar quizás ser el hombre de la rampa y del éxito, bueno, sí, pero ganas en otras cosas, porque entonces ganas en sentirte bien tú haciendo por los demás. Y esa es la fórmula, no hay otra. Gracias por compartirnos esta historia. Yo le propongo ver el siguiente material que nos acerca a la vida cultural de la provincia de Santi Espíritus. El Centro Histórico Urbano, declarado como Monumento Nacional en 1978, muestra los estilos artísticos de siglos pasados con predominio de techos a dos aguas y decoraciones de madera, acero y yeso. La rehabilitación de las edificaciones se impone para mantener la apariencia medieval de las añejas estructuras, plazas y calles. El valor de la convivencia de las tramas urbanas y el valor de toda la convivencia de todos estos estilos arquitectónicos que de alguna u otra forma se han mantenido y caracterizan la ciudad espiritual, en sentido general. Hay hitos, hay paseos, hay avenidas, aquí hay hitos arquitectónicos muy importantes. Está el hito de lo que es la iglesia parroquial mayor. Está la trilogía del puente, teatro principal, museo de arte colonial, que es una arquitectura del siglo XVIII y mejorada en el siglo XIX con algunos aditamentos que se le hizo al Museo de Arte Colonial. En el Boulevard Espirituano, una suerte de galería al aire libre, se exhiben tres nuevas estatuas de bronce que llevan el sello del distinguido artista Félix Madrigal. La Quinta de Santa Elena se ostenta como una de las joyas arquitectónicas y culturales de esta villa. Desde el 2012, la casona cobija a la mayor colección de guayaberas de Cuba y el mundo. Un 4 de junio, el proyecto de desarrollo local llegó como un regalo de aniversario para esta ciudad patrimonial. A 11 años de establecerse a orillas del río Yayabo, la Casa Museo La Guayabera posee más de 270 piezas de vestir de relevantes personalidades de la cultura y la política nacional e internacional. Desde el patio de la poesía de la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Santi Espíritus, se combina la historia, la literatura y la música para rendirle homenaje a Nicolás Guillén. En primera instancia, creo que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba es un lugar de confluencia, de todas las manifestaciones artísticas que están formando parte de su membresía. Y por lo tanto, estamos en la obligación de propiciar espacios que sean diversos,
donde estén todos representados, donde podemos unir música, poesía, con teatro, con audiovisuales. Pero siempre que podamos unirnos y podamos fomentar espacios de diversos, donde estén representados la mayor cantidad de artistas posibles y miembros de la unidad como sus protagonistas. El espirituano Julio Miguel Yanes compartió con el público fragmentos de su libro Las Palomas de Guillén. Este multilaureado escritor narró aspectos e historias poco abordadas de la vida del poeta nacional. Diferentes géneros y estilos musicales se entrelazaron para rendir homenaje a Nicolás Guillén, uno de los más grandes poetas de la lengua española. El teatro principal de esta ciudad, que es emblemático, monumento nacional por demás, durante un largo tiempo ha tenido una programación que nada satisface las expectativas de la programación cultural y mucho menos de la población espirituana, que es para quien precisamente trabajamos los que hacemos cultura. Sin embargo, un cambio en su dirección, ahora con el teatrista José Meneses, apunta hacia un revivir de los buenos momentos del teatro principal. Con José vamos a estar hablando brevemente en este intercambio desde Quinta Estudio para que usted sepa lo que viene en el Teatro Principal de Santi Espíritus. Bueno, hay un retomar la vida que siempre debió tener el Teatro Principal. Bueno, porque estamos tratando de insertar en una programación variada, que sea exquisita, que convoque a los jóvenes, a los espirituanos, a esta institución que estuvo un poco dormida durante los últimos dos o tres años. Bueno, sobre todo, convocar al teatro espectáculo de lo último que se está haciendo en Cuba, que los espirituanos puedan entrar en contacto con la creación de la danza, del teatro, de la música clásica, de la trova, cosas que no tenemos aquí y que las necesitamos y que pudieran también crear un público joven alrededor de esta institución. Cuando hayan espectáculos que ameriten venir al Teatro Principal o que por su dimensión, por sus requerimientos técnicos tengan este espacio, como no, pues van a estar en el Teatro Principal. Todo es un reto, pienso yo, ¿no? Pero los retos son los que hacen la vida y los que te obligan a crear y a seguir adelante. Estamos empezando, yo creo que con un fin de semana de... No podemos decir que ya el teatro lo tiene todo. Le falta ser una institución reconocida en primer lugar por los espirituanos, que ahora mismo no lo es. Le falta una programación estable, que haga que se reconozca, le falta tener una vida diaria, tener otras ofertas alrededor de las instituciones que están ahí en el teatro y que ahora mismo no están prestando ese servicio. El Teatro Principal de Santi Spíritus es una de las instituciones emblemáticas de esta provincia. Se une junto al puente sobre el río Yayabo, que está a mis espaldas, y a la iglesia parroquial mayor como monumentos nacionales emblemáticos y simbólicos del territorio espirituano. Ahora vive un nuevo renacer con una nueva dirección. ¿Vendrán Buenos Aires? ¿Será lo que esperan las espirituanas y los espirituanos? ¿Volverá a ser realmente un palacio para las artes? Un centro curricular para artistas, creadores y también para el público de Santi Spíritus, eso está por escribirse. Lo cierto es que la voluntad nos apunta hacia un nuevo camino. Hoy en Los de la Unión, diálogo con Carlos Figueroa. Hemos estado hablando de tu trayectoria en la radio y la televisión, también el proyecto de La Guayabera como espacio para la interacción social, la ejecución de proyectos, y ahora estás al frente del Comité Provincial de la UNIAD. ¿Cuáles son los retos, las expectativas, los desafíos que tienes en esta etapa? A ver, los retos, los desafíos son enormes. Yo creo que es un aprendizaje. Yo comentaba que esto es una posición, se lo decía Amanda Recy, que nos permite a nosotros tejer. Y te lo estoy diciendo con toda la sinceridad del mundo. Es decir, la UNIAD lleva tejer constantemente la labor de todos sus miembros, porque tú tienes la responsabilidad, además de haber sido electo,
de comandar una entidad que está destinada a proteger en primera instancia la política cultural de esta nación. Y ahí se aglutina la vanguardia artística. Por lo tanto, el reto mayor es ese, o sea, entender la responsabilidad que tiene la unidad ante la sociedad cubana. Yo siempre digo que nosotros somos parte de la gobernabilidad de este país, porque cuando tú eres quien asesoras, guías, conduces, velas, incluso cuestionas la ejecución de los procesos culturales y no culturales de la propia sociedad, entonces tú eres parte de ese sistema de gobernabilidad. Yo creo que hay que buscar también la inclusión de una membresía joven que se incorpora, que tiene una vida activa y valiosa dentro de los procesos culturales cubanos actuales. Y también está el hecho de que hay que establecer mejores relaciones con la institucionalidad, porque somos parte de ella. Y no podemos vivir ajeno a lo que está pasando en el sistema institucional de la cultura. Imbricarnos más en la sociedad. Y recuperar un poco que los miembros sean más proactivos en la vida, no solamente de nuestras sedes, de nuestros pequeños espacios de creación que ellos tienen, sino en lo que emanan y lo que irradian hacia las comunidades, hacia las distintas esferas de la sociedad cubana. Los grupos vulnerables, las personas que hoy y siempre tienen mayores dificultades. Creo que son muchos los retos. Si yo me pongo a narrarte aquí, por eso te decía que es tejer. Son retos, unos tangibles, otros son subjetivos, unos son inmediatos y otros son a mediano y largo plazo. Pero son retos y se asumen como lo que son. La, la, la. Santi Espíritus querido, no tenías guaguancó. Ahora te lo canto yo, mi pueblo que nunca olvido. Ahora te lo canto yo, mi pueblo que nunca olvido. Canto a tu iglesia mayor, canto a tu iglesia mayor. Y a tus calles empedradas, y te doy esta tonada con todo mi corazón, y te doy esta tonada con todo mi corazón. Emblema de tradición es todo tu pueblo entero, la parranda espirituana, hay que quitarse el sombrero, la trova tradicional. Tu espirituano te canta tu guaguancó. Presente tu espirituano te canta tu guaguancó. Presente tu espirituano te canta tu guaguancó. Canto a Rodolfo Barrero que fue el sonero mayor. Presente tu espirituano te canta tu guaguancó. A tus calles empedradas mira, canto a tu iglesia mayor. Presente tu espirituano te canta tu guaguancó. Viene sonando papito, mira qué rico con su bongo. Te canta tu guaguancó, que la rumba me está llamando. Te canta tu guaguancó, elige tú que canto yo, como no. Te canta tu guaguancó, a tus mujeres preciosas. Te canta tu guaguancó, canto a Rodolfo Marrero, sí señor. Te canta tu guaguancó, que se fue el sonero mayor, mi hermano, lo digo yo.
Gracias a ti, Carlos, por compartirnos toda esta historia, todo este empeño y también por estar conectado con la dinámica de grabación de este espacio. Bueno, yo creo que lo importante es mostrar el trabajo de la Unión y lo que se está haciendo en este país, y ustedes lo logran, así que gracias a usted. Gracias por estar. Yo le estaré esperando a usted la próxima semana aquí en Los de la Unión.